de ropa aquí con doña Lita. ¡Ah! ¿Cuánto está cobrando por caso? Ah, sí, en eso estoy cobrando 35. ¿35? Sí. Ah, ve pues, de repente la molesto y era que remojé mi ropa y se fue el agua. Ay, sí, pues no. Entonces no hay agua. Ay, Dios mío, no solo que vengo con un dolor de cabeza usted. Qué sol que hay. Ay, no sí, solo me va dolor de cabeza. Ah, no solo me acabo de enojar, le acabo de dar una su arrastrada a esa infeliz de la Maribel. Ay, no le creo. Le di su merecido. Esa desgraciada me odia. ¿Pero por qué dice que la odia? Dios mío, si dices hasta... No, yo tengo dolor de estómago, tengo por qué padecer. Ay, no, usted. Perra, porque eso es lo que es, se me fue a meter. Hasta se metería, hasta casera de Rolando, creo que es. Ay, no le creo. ¿Si ese la metió ahí? No, no, diga, no piense mal de ella. ¿Cómo no voy a pensar mal si solo porque yo me corté mi dedito por estar ahí cosiendo y todo eso? Corté mi dedo, no fui 2 semanas a vender. Ah, ella ya se metió ahí. Ah, pero mire usted, todos tenemos necesidades. Mire, yo tengo mis necesidades, salgo yo a pedir ropa. Ella también tiene necesidades. Ah, pero tal vez tiene necesidades, pero ¿por qué se está yendo a meter donde uno está? ¿Por qué? Porque esa mujer me odia. No diga eso, a Dios no le agrada a usted que hable mal de las personas. Ay, si no estoy hablando mal, sino la verdad le estoy diciendo, ¿o acaso estoy hablando mal? Ay, no, pero igual no ha vendido nada, ¿verdad? No he vendido nada, miren, nada, me dan ganas de agarrarlo y tirarlo a la chingada todo porque ya estoy desesperada. Si pasara un chucho, se lo doy a un chucho. Ay, no tiene paciencia, veo yo. Ah, ya me cansé, no es que no tenga paciencia, sino ya me cansé, está bien, hasta ya fui en la constructora, porque como ahí tenía yo mis clientes, y viene ese atarantado del Rolando, lo encontré, así como de mala cara, que no sé qué, ¿acaso soy yo perra, pues, para estar riéndome con los hombres? Pero si no, después la gente habla de uno. No, pero usted tiene que hacer, usted tiene que bromear, hablar con la gente para que le compre. Esos son unos mañosos, solo les da uno entradita, ya quieren, ya pensarán que uno se va a ir con ellos. Ay, no, no diga eso. Ah. Pero a ver, regáleme un panito. ¿O qué? ¿Qué es lo que llevo? Llevo pan, llevo, ¿cómo se llama? Tortitas de carne, chiles rellenos, así, chile pimiento, pero rellenitos, pacayas, huevitos duros, frijol volteado. Ah, pero yo vi que tenía un panito ahí. Sí, tengo, mire, panito. Panitos son sándwiches, están bien ricos, están bien hechos. Ahorita el pollo, lo voy a probar. Ah, el pollo lo pongo yo a cocer. Y tengo agüita de Jamaica. A ver, pero mire, ese lo hago yo. Ah, temprano me levanto y lo pongo a hervir porque si no, hace mal. Ay, sí, esa mujer dándolo en platos así, ¿cómo se llama? Platos plásticos. Ay, no, eso me da asco a mí. Yo si tienen herpes, yo si tienen hepatitis, que esa enfermedad es la que más se contagia. Usted no piense en esas cosas. Yo mejor desechable, mire. Porque así cada quien con su vasito, ahí la gente no, la gente es malagradecida también. Porque uno viendo por su salud y no agradece a que se vayan con esas sus nanas también. Mire, lo que usted debería de hacer, en primer lugar, antes de salir a vender, usted se tiene que arrodillar. Pedirle la dirección a Dios. Ay, Dios sabe cuál es mi necesidad. Todos tenemos necesidad. Él es el dueño del oro y la plata. Dios, ¿ya está usted igual que Rolando? ¿Por ¿Ya qué? Está igual? Ay, no. No. Ay, no. Entonces. Ay, pero yo veo que usted no tiene paciencia. Tengo yo paciencia, la cosa es que yo no soy igual que la Maribel, riéndose ahí, ahí con los hombres, ahí. ¿Ese es el chiste para que uno venda? Ah, no, yo sí, no. La gente me va a conocer a mí por mi producto, no porque yo estoy vendiendo otra cosa. No, ay, no, mi linda. Uno no tiene que darle entrada a los hombres porque uno les da entrada a los hombres, pero se vuelven mañosos. Ya después, no. No piense esas esa cosas, mujer, igual. Que es, tal vez metida está con todos esos hombres. Ay, no. Y así no. ¿Y cómo? Me voy a ir a ver qué pasa. Sí, voy a ofrecer. Hay gente que de verdad sí sabe su trabajo de uno. Ahí se cuida. Nos vamos. Está bueno. Ay. Esa mujer, yo veo que nunca va a vender nada. ¿Sí? Está tan mal su refresco. Pero ni modo, ya le compré. Prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, qué bueno. ¿Qué, para la casa? Sí, para la casa, voy. Qué alegre. Yo, gracias a Dios, bien ahí. Ah, trabajando duro con el ingeniero.
Sí, pues. Ajá. Pero qué calor que hace. Cállate. Ahorita los cambios climáticos están, mira, pero sorprendentes. Ay, sí, pues. Sí, pues. ¿Y qué? ¿Dónde fuiste? Fui a entregar ropa con doña Elita. Ah, ahí estás trabajando. No, estoy trabajando ahí con doña Chenta. Ay, con doña Chenta. Ahí está grande el Chanito, ¿ah? Sí. Ah, igualito que el Chano, mira, grandote. ¿Y qué dice el Chano? Ah, no. Ese hombre que va a estar llamando. ¿Se olvidó? Ay, este Chano, hombre, pero déjalo. Acordate que todo lo que se hace en esta tierra, aquí mismo se paga. Sí, pues, si él no se hace cargo, se olvida de él, pues todo dejar en las manos de Dios. Dios va a hacer justicia. Sí, pues. Sí, pues. Ah, la semana pasada igual me enteré que dice que lo ven en la calle tomando. Por eso te digo, todo lo que uno hace, aquí mismo se paga. Y si él está actuando mal, al final, acordate que el nene necesita sus cositas, pues. Sí, pues. Y si él no les da, también todo al agua se le va a ir. Sí, pues. Después a veces uno se pregunta por qué me está yendo mal, por qué me están pasando estas cosas, si no se acuerda del pasado que uno tiene, ¿verdad? Ah, sí, pues. Sí, pues sí. Pero de plano hay que dejarlo, prima. Me alegra, sí, pues. Me alegra verte y espero que sigas echándole ganas. Sí, gracias. Tú vas a poder siempre y cuando poner tu vida en las manos de Dios. Si tú pones tu vida en las manos de Dios, todo te va a ir bien. Ajá. Otra de las cosas, que no se te va a calentar la cola muy luego también. No, pues. Porque ahorita que te ven sola, cualquier hombre quisiera estar contigo, va a decir, ah, mira, ella se quedó solita. Le voy a entrar, le voy a dejar la nena. Pero no, tú pedile sabiduría a Dios para poder guiar a tu patojito. Porque al final Él te va a cuidar. Él es hombre. Siempre doblar rodillas para que él tenga un buen futuro. Porque un hijo desamparado nunca se va a quedar sin nada. Dios siempre lo va a recompensar. Sí, pues. Sí, prima. Pero bueno, yo ya me voy porque como pesa mi carga. Yo te iba a contar algo también. ¿Qué pasa, prima? Me encontré a la Mariela. Ahí vendiendo, pero yo la vi de mal humor. Ay, sí, que bien. Ay, sí, que ya no está, me dio miedo. Dios, si te hizo algo, porque esa señora es bien rascadita, hombre. A mí no me hizo algo, pero dice que arrastró a la Mariela, pobre mujer. Dice yo, ha de hablar mal de ella estaba. Hijo de Ay, no, esa mujer está mal de la cabeza. No, es que fíjate que a veces la envidia siempre va a existir. No lo pueden ver próspero a uno porque ya lo están criticando o ya lo están envidiando. Sí, pues. Pero yo creo que ella está cometiendo un error porque fíjate que yo hablé con el ingeniero. Incluso yo quería que tú vendieras, pero no te pones pilas, hombre. Ay, no, es que ya me cuesta. Sí, ya con el nene cuesta más, también. Sí, pues. Ya andaba diciendo que hasta se está metiendo contigo y con el ingeniero. Ay, un montón de cosas me dijo. Ah, no me digas. Pues voy a hablar con ella porque no me gusta esto. Pues al final yo creo de que... Sí, mira que desde que yo a mí me ayudaron cuando yo estaba en la pobreza, en la escasez y la necesidad, ahí me di cuenta de que cuando alguien le echa la mano a uno, qué bien se siente. Sí, pues. Que a veces uno no tiene ni un centavo en la bolsa, pero viene alguien, tenete, ay, qué alegría. Sí, pues. Entonces yo encontré a la Maribel. Y la Maribel pues necesitaba vender, vi yo su bendecida, llegate ahí. Y como la Mariana ya ni llegaba. Eso es lo que le dije yo. Entonces yo le dije, llegate, vende, ¿verdad? Gracias a Dios, está vendiendo. Ay, como a mí me gustan sus chuchitos igual. ¿Verdad que sí? Rico, picante. Su recalito, delicioso. Sí. Entonces eso dije yo. Mira que llega a vender, o se le está vendiendo, ¿ve? Sí, pues, y por lo otro, la gente lo que busca es que uno sea limpio. Y amable. Ajá, porque la Mariana, ahí sí que la Mariana trompuda llega, ¿verdad? Sí. Yo creo que la menopausia le está afectando ya a esa señora. Bueno. Sí. Pero no tengas pena, yo voy a hablar con ella. Está bueno, ya gracias te lo por conté. Contarme lo que está pasando. Sí, pues. Y no hablar atrás de mi espalda. Ah, no, sí, pues. Yo no hago eso. Va, está bueno, pues, está prima. Bueno, pues, pasa ahí tal vez, si no puedo golpear al nene. Pasa, yo te espero, bueno. Pasa. Dios, Chanito. Dios, pues, sí, papá. Esta mujer me las va a pagar. Infeliz Gavino, que ni me funcionó esa su babosada que dijo que me iba a ir bien en el amor y en las ventas y tal, ni en el amor ni en nada. Brujo infeliz, nada más me robó. Ay, desgracia. Ah, pero me voy a ir a... ¿Cómo se llama?
reclamarle. ¿Qué hago? ¿Qué sería esa subabusa? Tanta copalá que me pidió tanta babusa y no funciona esa subabusa. Se espere. Ay, ya tengo yo hambre. Me voy a comer un chuchito. Ay, no tengo hambre, ya tomen. No, se vende. Pero que se espere, porque ese también tiene la culpa. Ay. A ver, ¿cómo? Le faltó sal a esa cosa. Sí, le faltó sal. Mañana hace un poco más de sal. Sí, le faltó un poco de sal, pues. Estará contenta esa mujer porque me quitó mi negocio, me quitó mi cuerpo. Están acostumbradas a comer así y no me habían reclamado cuántos años. Me voy a enfermar yo, pero que con agua de chorro lo hice. Ay, no. Está fea esta cosa. Ay. A esa gente así les gusta comer. Sí. Lo que le faltó a mi recado fue ajo. Realmente yo no lo siento rico. El hambre tiene cara de chucho, pero si me lo voy a comer ahorita. Ah, voy a ir a dejar un poco con doña Paquita para que quiera ir. Sí, que va a llover por allá. Voy a entrar mi chupa. Buenos días. ¿Qué vende? Pacayas, chiles rellenos, tortas de carne, huevo duro, chuchitos. ¿Cuánto es? ¿8? ¿Uno de 5? No hay de 5. Ahora todo está caro, mijo. Todo está caro ahora. No voy a ganar uno de 5, sí. ¿No? Solo que tengo. ¿No trabaja más? ¿Ni para un fresco te alcanza, sí? Ponete a trabajar. Ah, pero para estar comprando tus diamantes, ahí sí tenés, ¿verdad? Para tu comida no tenés, ¿verdad? Pero dame uno. No hay. Huevones son pez. Que Dios te bendiga. Ay, Dios. Ojalá que encuentre esa muchacha que me regaló un chuchito. Ella sí es buena persona. Yo tengo hambre. Pero bueno, ya me voy. Chucha, otra vez, nada vendí. Ay, maldita sea, nada vendí, nada. Uy, por eso dejé tirado toda esa porquería ya que no ven nada. Ay, maldita Maribel, maldita. Que por causa de esa. Uy, qué cólera. Ya no tengo pisto ahora para estar invirtiendo aquí. Ay, maldita gente, ¿por qué se superan y yo nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. ¿Y ahora qué querés, Rolando? Mira, te venía a visitar. ¿Cómo estás? Mal. ¿Y eso por qué, mujer? Porque sí. ¿Por qué diablos todos prosperan y maldita sea yo no? ¿Por qué? Pues tranquilízate. Yo creo que si estoy aquí es por un propósito también. Yo creo que Dios tiene el control de todo. Y fíjate, Mariana, yo a eso venía a hablar con vos. Muchas veces nosotros los hombres decimos, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al Chepe le está yendo bien? ¿Por qué al Felipe le está yendo bien? ¿Por qué? Porque ellos no son como nosotros. Yo no te vengo a criticar hoy, pero mira, Mariana. Ay, Rolando, hay algo, dolor de mira, cabeza. Hay algo que a mí no me ha gustado.
¿Qué es? Mira, pues yo te voy a leer un pedazo, una porción de la palabra de Dios, porque yo fácil puedo venir con vos, puedo pelear con vos, pero es de eso no se trata. Entonces, mira, fíjate de que muchas veces uno juzga a las personas sin antes conocer su necesidad. Yo creo que tú eres una de esas personas que anda juzgando a la gente. ¿Cuándo me has visto que yo estaba juzgando? Mira, mamaita, hablaste mal de mí y eso vos lo sabes perfectamente. Vos sos una persona doble cara. Enfrente de uno estás jajaja, jijiji, pero a las espaldas de uno lo estás criticando. Y de verdad, si tú sigues con esa actitud que tienes, te va a ir mal, te va a seguir yendo mal por el resto de tu vida. Porque está bien, pasás conmigo, vas a llegar con otra persona, lo mismo. Acabas de terminar un trabajo allá con la señora, lo mismo. Criticabas a la señora. Ahora venís aquí, lo mismo. Conmigo estás criticando que yo estoy metido con la Maribel, que yo aquí con la Maribel. Entonces, ¿cuál es la explicación que me das? ¿Por qué metiste a la Maribel ahí donde yo iba a vender, Rolando? ¿Por qué? Pero ¿verdad que sí estabas hablando de mí? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y uno dice en la palabra de Dios, dice en San Mateo 7:1, no juzguéis para no ser juzgados. Ahí está muy clara la palabra, que no tenés que juzgarme ni juzgar la necesidad de esa pobre mujer. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer tiene necesidad, sabes perfectamente de que ella se quedó sola, se quedó viuda, y Dios nunca va a desamparar a sus hijos huérfanos y nunca va a desamparar a sus hijas viudas. Vos tenés marido. Si vos lo perdiste fue por tu propia cabeza, mujer. Tal vez no lo atendiste bien. Con ese carácter que tenés, ¿crees que un hombre va a estar a tu lado? Jamás, jamás, ni por más que venga el hombre más santo, más, ahí sí que más mencito, siempre se va a arrepentir y se va a ir de la casa. Que se larguen, caso necesito yo de un hombre. Ya ves, y ahora, ya viste siempre tu orgullo, siempre tu mal carácter. Tenés que cambiar para que Dios te bendiga. Ahora venís a criticarme, venís a juzgarme, venís a hablar mal atrás de mi espalda. Y esas cosas no son así. A Dios no le agrada eso. Para que tú seas próspera, primero tenés que cambiar tu corazón, tenés que cambiar tu interior, tenés que sanar tu corazón para ser feliz. Porque vos no sos feliz con ese corazón, aparentás ser feliz, pero cuando estás en tu casa no eres feliz. Yo sé perfectamente que Dios puede sanar ese corazón, Dios puede sanar esa herida, Dios puede cambiar ese mal carácter que tenés, porque sinceramente es horrible. Yo puedo hablar también a tus espaldas, yo puedo ir con otras personas y decir, mira, esta Mariana es así, pero a mí no me importa tu vida. A mí qué me importa si tú estás bien o no estás bien, pero de eso no se trata. ¿Sabes por qué? Porque así como le dije yo a mi prima, cuando yo estaba en escasez, cuando yo estaba en enfermedad, cuando yo estaba en fracaso, mucha gente llegó a mi vida y me dijo, mira, ánimo Rolando, vas a salir adelante, pero cambia tu forma de ser. Tal vez yo no soy perfecto, tal vez me enojo a veces, pero en el fondo, mi corazón, a mí no me gusta que la gente esté mal. Yo sé que vos podés salir adelante. Si yo ayudé a esa pobre mujer de la Maribel, es porque tú ya no llegabas. Es porque tú cuando nos atendías, toda enojada, y uno con dinero estaba. Uno tiene necesidad de comer, es cierto, uno tiene necesidad de trabajar, pero no para que tú le estés sirviendo de mala manera. Tienes razón, Rolando. Mira, y otras de las cosas, yo no te quiero juzgar, yo no te quiero juzgar, no estoy para juzgarte, pero te voy a leer otra pequeña porción de la palabra de Dios para que tú digas, ah, ese Rolando, porque ya he escuchado que tú siempre dices, ese Rolando es un mentiroso, que es un chute que se mete en la vida. Ahora prefiero que Dios hable a tu vida, que Dios hable a tu corazón, para que Dios cambie tu pensamiento y tu forma de vida. Si tú practicas eso, créeme, vas a ser próspera, vas a ser de bendición para todas las demás personas. Mira en Malaquías 3. Malaquías 3:6, el pago de los diezmos, no lo digo yo. Yo no te estoy obligando a que vayas, que agarres tu venta y que se lo vayas a dejar todo al pastor, no, que de tu corazón nazca. Pero muchos critican esto, muchas personas, yo sé que me van a criticar por lo que te estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, que uno debe dar el diezmo, el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio por esto,
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y no me devolveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Crees de que el hombre le roba a Dios o no? Uno le roba a Dios con sus ofrendas y sus diezmos, porque aquí dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y en nuestras ofrendas. ¿Ya viste? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y aquí dice que Dios estaba muy enojado cuando llegó a su templo y vio que todos sus siervos ya no estaban ejerciendo la palabra de Dios, sino que estaban trabajando en el campo en cuanto Dios les había mandado a que trabajaran para que hicieran su obra, para que tú te arrepientas, para que tú vivas bien, para que tú seas próspera. Dice que Dios los maldijo y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todo nos habéis robado. Pero Dios es un Dios de amor. Yo sé perfectamente de que muchas veces uno le roba a Dios, uno le roba a Dios con su tiempo incluso, porque el tiempo es de Dios, el dinero es de Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. Y dice que Él, aún en su misericordia, nos dice y nos da una pequeña porción para que nosotros nos arrepintamos y lo pongamos a prueba. Aquí dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ya viste? Dios es muy claro con su palabra. Muchas veces, fíjate, yo te voy a contar un testimonio. En cierta ocasión había un hombre que dice que él, pues en lugar de darle, ayudar a las personas que necesitaban, él era de mucho dinero y dice que en cierta ocasión, justamente para la pandemia, dice que él, pues él era siervo del Señor, iba a la iglesia, servía. Pero ¿qué pasó con este muchacho? Se alejó de las cosas del Señor. Pero no porque se haya alejado de las cosas del Señor, él dejó de creer en la promesa que Dios había hecho para su vida. Aunque él se haya alejado, con el tiempo que estuvimos encerrados de pandemia, dice que él guardaba su diezmo, guardaba su ofrenda, guardaba su diezmo, guardaba. Cuando su mujer dice que llegó el tiempo que abrieron las iglesias, agarró su pisto y le dio a su mujer. Mira, mujer, vas a ir a dejar esta ofrenda, este diezmo al pastor. La mujer, cuando vio todo el dinero, se le entró la cizaña y dijo, mi amor, pero todo este dinero lo vamos a entregar al pastor, pero si es mucho, demos la mitad y la mitad agarremos para nuestras vacaciones, o la mitad agarro para mi corte, para mi traje. Pero el hombre tenía puesto la mirada en Dios. Entonces, ¿qué hizo él? No, yo lo aparté para mi diezmo y eso se va. Yo lo aparté para mi ofrenda y eso se va. Es cierto, el hombre ya no iba a la iglesia, ya no servía como antes, pero nunca dejó de creer en Dios. Y dice su palabra, probadme ahora en esto, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿A qué quiero llegar con esto? De que tú no eres una sierva del Señor, tú no vas a ninguna iglesia, pero no es necesario estar en una iglesia precisamente, sino que simple y sencillamente tienes que confiar en Dios. Está bien, tal vez tú has encontrado a alguien en la calle necesitado, decime, ¿lo has ayudado? ¿Has encontrado a una madre viuda soltera? ¿La has ayudado? ¿Has encontrado a una anciana abandonada? ¿La has ayudado? No. ¿Ya ves cómo querés que Dios te bendiga, cómo que Dios te prospere? Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que probar a Dios. Es una prueba de fe la que Él nos da en este mandamiento, que dice probadme ahora en esto, probarlo y vas a ver que Dios te va a bendecir. Está bien, tal vez discúlpame, yo fui parte de este proceso que estás pasando, porque yo llevé a la Maribel a trabajar ahí, ahí sí que con el ingeniero, pero Dios puede abrir puertas. Ahí dice que yo abriré la ventana de los cielos. Dios puede abrir ventanas y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero yo quiero que dobles rodillas.
de que te arrepintas de lo que estás haciendo, porque ¿sabes qué? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios celoso, Dios quiere que lo adoremos solo a Él, no quiere de que vayamos, ahí sí que con los, a lo que vos vayas, ¿verdad? Yo no sé qué tanto haces, vas a quemar restaurante o saber ni qué quemas, pero eso ya déjalo, deja las cosas atrás, deja tu pasado, vas a ver que Dios te va a bendecir, te hace eso. Pero doblar rodillas, ¿ya te has dado cuenta cuántas imágenes no hay en las redes sociales en donde muchas personas que venden chamarras, qué es lo primero que hacen? En la calle están doblando rodillas, orando por su venta para que se venda, porque de eso se come dinero. Muchas personas que hacen en su trabajo, bravos, llegan a trabajar en cuanto deberían de llegar con toda la actitud, muy agradecidos porque de ese trabajo comen más, o de ese trabajo pueden llevarle algo a sus hijos. Pero más sin embargo, cometemos ese error de renegar todo y de estar peleando con nosotros mismos, porque si Dios quiere, tan rapidito te puede dar las cosas. Así es. Ay, gracias, Rolando. Pues yo no lo había oído ni había visto de esta manera. Pues yo parezco, como dijo mi difunta abuela antes, pareces coche, solo te levantas y te vas, hijo, y así estoy yo. ¿Para qué lo voy a negar? Yo he hablado, he criticado a la gente, pues, y todo, porque uno a veces está cerrado de su mente y uno no entiende, pues. Yo, por ejemplo, pues, con el diezmo y la ofrenda, entonces, para mantener al pastor, dice uno. Pero tal vez tiene razón, Rolando. No, y como te digo, yo no soy pastor. No, pues, no. Ni no. Pretendo que vayas a mantener al pastor. Ah, no. Pero en la Biblia lo dice. Sí. Y si la Biblia lo dice, uno tiene que cumplir ese mandamiento. Para que uno sea próspero, para que uno sea bien. Y te lo digo por experiencia, porque te soy sincero. Yo antes, a mí me costaba dar, porque yo decía, estos 100 quetzalitos me va a servir para mi pantalón, me va a servir para mis zapatos. El pastor bien creído ahí, con su tacuche, pero yo no se lo doy al pastor. Yo lo doy para la obra, porque así lo dice la palabra. Ya si el pastor se condena, es muy su problema de él. Tiene sí, pues. Razón. Y otra de las cosas, espero que hayas cambiado, espero que hayas aprendido la lección y que no estés hablando mal de mi persona. No. Lo único que yo quiero es apoyar a nuestra comunidad, porque a mí me apoyaron cuando yo lo necesitaba. Entonces, por eso a mí me gusta apoyar a las personas. Gracias, otra de las cosas, si necesitas, mira que cómo es Dios tan bueno, sí. Que yo ya estoy trabajando con el otro ingeniero. Ah, sí. Sí, ahorita estoy con el Fito también. Ah, entonces, sí. Fíjate que él ya abrió otro condominio aquí. Llegate a vender ahí. Llegate. Yo voy a hablar. Ahora son 75 personas las que van a estar. El doble. Pero eso sí, cambia tu forma de ser. Entregale todo a Dios. Y vas a ver que él te va a bendecir. Eso. Te va a dar una nueva oportunidad. Gracias. ¿Pues? Yo lo voy a hacer. De veras que lo voy a hacer. Y hasta estoy pensando ahorita, pues. Dios me ha hablado y he sentido, pues. Yo voy a pedir perdón con la Maribel. Que nazca de tu corazón hacer las cosas. Yo sé que Dios puede moldear un corazón de piedra y lo puede hacer un corazón de carne y hueso, ¿verdad? Ahorita me siento como culpable, pues, de que le pegué a la pobre Maribel. ¿Le pegaste? Sí, le pegué. Me arrepiento. Ahorita que me está hablando Rolando, yo siento aquí un dolor en mi corazón. Parece que las palabras que Dios le dio a usted para que viniera a hablar conmigo, sí me tocaron mi corazón. Y lo voy a poner en práctica y voy a buscar una a mi iglesia. Y me voy a ir y, como dijo usted, va a doblar rodillas para que mi venta se vaya. Y que tal vez, de repente, hasta podemos ser amigas con la Maribel. ¿De o vender juntas? De ayudarnos. Sí, pues. Mira que aquí en nuestro país, lamentablemente, hay mucha envidia. A veces... Ahí sí que la envidia no viene de lejos. A veces la envidia viene de la gente que lo rodea a uno. Cierto. Pero la gente no se ha dado cuenta cuál es el proceso que uno ha pasado para lograr lo que uno ha tenido. Cierto. Eso le dije yo a la Maribel. Cuando tú vas a vender, vas a ver que muchos se van a levantar en contra de ti, pero tú confía en Dios y Dios jamás te va a dejar. Lo mismo te voy a decir. Cuando tú te levantes, mucha envidia se va a levantar en contra tuya. Tu propia familia, tus propios amigos, la gente que te rodea te va a envidiar.
pero no es de que tú digas, ah, ¿qué me importa? No, es porque Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y dejar a la gente. Tú, ánimo en lo que vas a hacer, nunca le mire, pongas la mirada en el hombre, poner la mirada en Dios y hacer las cosas bien y te va a ir bien. Eso va a ser. Sí, pues, ánimo, pues, cualquier cosa, ya sabes que yo ahí estoy para servir a todos, sin ningún... Así que yo no te estoy diciendo, dame algo para yo apoyarte con el ingeniero, no. Yo quiero que llegues, yo quiero que vendas, yo quiero que prosperes, porque gracias. Fíjate, como te digo, aquí nos envidiamos, en otros países, ¿no? Allá en México, vas a México, apoyo. Y allá miran a un artista que hacen, todos lo apoyan. Y crece un artista. En cambio aquí, en Guatemala, nace un artista, ¿qué hacemos? Le echamos tierra. ¿Qué está pasando con ese Farruquito? ¿Te estás dando cuenta? En lugar de apoyarlo, meterle a un colegio música, ¿qué hacen? Echarle tierra en lugar de apoyar. Cierto. Date cuenta. Sí. Sí, pues, ánimo, pues. Bueno. Dios te bendiga y platicamos otro día. Bueno, gracias. Ya sabes. Gracias por venir. El lunes van a inaugurar ese proyecto. Voy a llegar ahí, sí, pero, llegar. Pero yo, el domingo, yo primeramente Dios voy a estar en la iglesia. Ahí que es lo primero. Sí, pues, sí, es lo primero. Ahí voy a ponerme de acuerdo con su esposa y tal vez llegue. Está bueno, no sí, tengas pues, pena. Porque ahí a veces esperamos. Da vergüenza llegar uno. Sí, ese es otro problema, pues, sí. Que tenemos que tratar más adelante también, pero ahí te espero con todo gusto. Si no, le digo que te pase a traer. Sí, me hace, sí, pues. Favor. Está bueno. Entonces, ahí te alistas. Está bueno. A las 2:30, que pasa, así llegan a buena hora, se sientan. Puedes platicar con Dios, contarle tus penas, tus tragedias, tus disgustos, tus felicidades, contárselas a Él y Él te va. Entonces eso voy a hacer. Sí, pues. Gracias, a ver, nos vemos. ¿No? Bueno, con cuidado. Bueno, bueno. Ay, tiene razón este hombre. La paz que me dejó mi corazón después de que me vino a hablar. Y yo tan mal que lo he tratado, tan mal que lo he juzgado. No, ay, Señor, perdóname, por favor, Padre, perdóname. Pero voy a cambiar desde este momento. Yo prometo que voy a cambiar. Voy a salir adelante. ¿Quién dijo que no? Gracias a ese hombre. Gracias, Padre. Ay, ¿dónde estará mi ya? Ay, Padre bendito. Gracias a Dios. Hoy sí se vendió toda mi venta. Razón tenía Rolando. Ay, bendito sea Dios que vendí todo. Ay, gracias, Padre bendito. Ay, no, pero sí. Yo mal hacía darles agua pura, agua del chorro a la gente. Y ahora que lo herví, sí, qué bonito. Todo y contentos esos muchachos. Y son un montón. Ah, yo voy a ver qué hago. Si no alcanzo, si no le voy a decir a la Maribel que pasa echando un sucolazo ahí también. ¿Para qué voy a estar yo peleando con la gente si Dios me bendice y me ha bendecido grandemente? Ay, bendito seas, Padre Celestial. Pero voy a hacer lo que dijo Rolando. Hoy sí. Porque si no, voy a apartar lo de mi diezmo y lo de mi ofrenda. Voy a escoger los billetes más nuevos. Eso lo voy a dar para mi Dios, que Él me está dando todo esto. Voy a apartar para esto y todo. Voy a agarrar lo de mi venta para mañana. Ay, Dios, a esos les gustó mucho las empanadas. Ay, yo voy a hacer bastantes. Ay, Dios, gracias, Padre. Voy a guardar este mi centavito porque voy a dejarla allá con Doña Julita. Pobrecita Doña Julita, que se quebró su mano. Ay, no, me sobraron unos chuchitos. Ah, se los voy a llevar, o sea, para su cena. Pobrecita la viejita. No, ahora sí voy a hacer bien para que Dios me ayude. Ahora ve, ya estoy viendo frutos. Ay, gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones y todo. Ay, gracias. Ay, ¿dónde dejé mi llave? Toda la vida ando perdiendo mi llave. Ay, mejor me voy. Aquí no va a venir el chucho. Voy a bajar aquí. Honra a Jehová con tus bienes. Muchas personas hoy en día se están preguntando por qué en esta vida les está yendo mal económicamente. Muchas personas hoy en día dicen, ¿por qué a mí si yo antes tenía? Muchas personas se están preguntando por qué han fracasado. Hermano, acuérdate de tus actos. Recuerda que si tú siembras bien, cosecharás bien. También recuerda esto: ayuda a las personas que necesitan tu apoyo. Ayuda a los niños huérfanos. Ayuda a las madres viudas. ¿Cuántas veces ignoramos eso sin darnos cuenta de que Dios nos demanda ayudar a nuestro prójimo,
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces, por nuestro ego, por nuestro carácter, nos creemos superior a los demás, sin darnos cuenta de que hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Recuerda esto, si tú quieres ser próspero, si tú quieres ser bendecido, honra a Jehová con todos tus bienes. Dice la palabra de Dios, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Probadme ahora en esto, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Así que prueben a Dios, pruébenme y van a ver de que no se van a arrepentir de lo que están haciendo. Quizás muchos me van a criticar por este video, pero déjenme decirle, cuando yo doy algo, yo lo doy para Dios. No lo doy para el pastor, no lo doy para el ser humano. Yo no soy pastor. Y lo único que quiero es de que ustedes sean prósperos, que sean bendecidos y que les vaya muy bien. ¿Por qué? Porque los considero mi familia. Los considero a todos como mis hermanos porque forman parte de nuestro equipo de trabajo, de mi bella San Juanerita. Así es que vamos a saludar a todos los hermanos que dejan un lindo comentario aquí abajito. Un saludo muy especial es para Luz María Capeta, más conocida como Seño Chiqui, desde La Libertad, Petén, Guatemala. También vamos a saludar a Ana María desde Argentina. También vamos a saludar a Josefina Astorga desde Brawley, California, Estados Unidos. También vamos a saludar al amigo Ramón Isaías Guillén desde Zacapú, Michoacán. También vamos a saludar a Guadalupe Pérez desde Villahermosa, Tabasco. Pues muchas gracias a todos ustedes que están dejando un lindo comentario aquí abajito. Que Dios me los bendiga. Que Dios los tenga con bien, de verdad. Esperamos de que sigan compartiendo nuestros videos. Nos ayudan mucho a dejar un like, a dejar un comentario, a compartir nuestros videos. Nos están ayudando de esa manera a seguir creando más contenido para ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima.